Buenos días, gente. Buenos días. Acá estoy dejando Córdoba en el Quindío y me estoy yendo para Pijao y Buenavista, creo que se llama. Buenavista, sí, Buenavista. Bueno, ese es el plan para hoy. Vamos a seguir a conocer estos pueblitos y de ahí nos tiramos para Armenia, calculo. Esta es una subida tremenda, la verdad. Así que bueno, no se queden, espero que la moto no se me quede. Me voy por la montaña a conocer pueblitos bonitos y ya se los muestro, ¿eh? Vamos. Camino ahí me puse a charlar con una gente muy muy bonito, muy querido, y nos sacamos unas fotos y qué sé yo, así que estuvo lindo. Ahora estoy llegando ya a Pijao, que es unos 2 minutos, 3 minutos, que está acá a la vuelta, y vamos a chequear el pueblito, un pueblo tranquilo, me han dicho, y le están haciendo un pedazo de ruta para que entre la gente. Yo no sé cómo piensan mantener realmente esto tradicional. Esa es la casa, la construcción tradicional de acá que les había mostrado ya. Mira acá, glamping, apenas entrando ya. Acá está la entrada. Ajá. Y todo esto es construcción tradicional. Todo esto. ¿Ven los colores? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Este pueblo, como decía Patricia, ha recibido la denominación de pueblo lento o turismo lento, no sé cómo es la cosa. Y eso es para que la gente se mantenga, para que el pueblo se mantenga original, digamos. La historia del jeep como medio de transporte acá es que acá usaban mulas, y en los 50, después de la guerra, Estados Unidos vendió a Colombia un montón de estos jeeps, y cuando los trajeron los bajaron desde el Pacífico y los trajeron andando, y entonces toda esta gente que está en estos pueblos los vio pasar y los probaron y qué sé yo, y les gustó, así que terminaron reemplazando las mulas. Bueno, esta es la plaza principal del pueblo. Miren qué bonito. Vamos a darle una vuelta a la plaza.
He llegado a la plaza y pensando en sentarme un rato, estaban estos dos hombres, nos hemos reído, hemos hablado macana, contado historia, divino. Edward y Gonzalo. Mis queridos, si algún día ven el video, gracias por el momento y sigan así de divertidos. La pasé muy bien, nos hemos reído un montón. Sigo viaje yo, estoy saliendo de Pijao y me voy a Buenavista, no queda muy lejos, apenas media hora. Me voy para allá a ver qué tal es Buenavista y de ahí sigo. Qué lindo compartir en la ruta, la verdad, qué lindo compartir con la gente, escuchar historia. Muy lindo, muy lindo. Seguimos, gente, seguimos. Misma ruta por la que ya había venido antes, pero acá está la salida a Buenavista en subidita, ¿eh? Vamos, a ver si logramos subir. Este café es muy conocido porque ellos han logrado diferenciarse diciendo que ellos tienen una selección de 5 pasos del café. Resulta que todo el mundo tiene una selección de 5 pasos del café, pero ellos pegaron primero, pegaron 2 veces. Y eso es lo que habla de la importancia de buen marketing, ¿no? En cualquier empresa. Hicieron buen marketing, se posicionaron como los que seleccionan mejor el café. Y se han hecho famosísimos. Miren lo que es esta ruta, ¿eh? Subidón, subidón. Menos mal que la moto sube, porque si no, durísimo. Decir que la moto sube y al estar cerrado y angosto y demás, ya no podés venir mucho que muy fuerte tampoco. Así que todo subido, angosto. Esta es la planta de café y con su granito. Se cosecha el café a mano y seleccionando, porque da el fruto casi todo el año, pero no puedes cosechar todo al mismo tiempo. Entonces hay que ir cosechando a mano. Normalmente un cosechador saca unos 40 kilos, pero ayer hablé con uno que él levantaba 110 kilos. Ahora, déjame pensar, creo que esos 110 kilos son por la semana, no estoy seguro. Le reditó a 500 mil pesos a la semana, lo que se convertía en una buena sueldo, según ellos, en el mes, unos 2 millones y algo. Pero esa persona era única en su clase, la mayor cantidad de gente por el mismo tiempo, que ya les digo, no sé si es diario o semanal, sacan 40 kilos. Esta es Buenavista. Ah, oh, Jesus. Acá está Buenavista y tiene una muy buena vista. Esto, pueblo, ay, todo es súper empinado. Súper empinado. Vengo montado en los frenos, ¿no? Acá está el parqueadero moto. Muy bonito el pueblo. Nos vamos a ir yendo. Ya puse otro pueblo en la mira. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero no importa, ya les voy a decir cuando llegue. Me voy para allá, saliendo del pueblito acá. Y a pegarle a la ruta. Muy lindo, che, todo esto de la pueblo en la montaña y eso está muy bonito. La verdad que privilegio debe ser, pienso yo, ¿no? Vivir acá. Para esta gente, ya ellos no lo ven así, pero uno que viene de afuera y mira con ojo de turista dice, qué hermosura. Qué belleza, realmente, ¿eh? Qué belleza. Uno va un poco con mucho cuidado porque las rutas son realmente finas, angostas y con muchísimas curvas y en unas bajadas muy pronunciadas. Pero el segundo, los segundos que podés aprovechar para mirar fuera de la ruta al paisaje es espectacular. Esto es lo que se llama el Quindío. Según la gente que vive acá, la zona más hermosa de toda Colombia. Hasta ahora yo no he visto nada feo en Colombia, así que no sé.
Bienvenidos a Caicedonia, mi gente, Caicedonia, la sentinela del valle. Estamos en un lugar que es netamente cafetero, productores agrícolas. Hace calor, son las 12 del mediodía, no, 1 del mediodía, hace mucho calor y es domingo. En los pueblitos turísticos está lleno, pero en los pueblos que no son turísticos no hay nadie. Y acá está la cosa, el centro del pueblo. Antes, qué calor. Vamos a ver si podemos sacarle una fotito. Larguemos. Hace mucho calor. Me voy de Caicedonia hasta La Tebaida con la intención de llegar a un lugar que se llama Montenegro y ver si ahí ya da para quedarse o si sigo. Así que vamos a agarrar una ruta por acá atrás que me dijeron que le tomara esa. Una ruta secundaria y ya, le pegamos por ahí. Esto se llama Pueblo Tapao. La ruta sale para el costado y se va por afuera para evitar que los camiones y todo eso pasen por acá. Pero uno puede pasar por acá y ver. Es un pueblito, corregimiento se llama. O sea, no es, creo que tiene que tener menos de 10.000 habitantes para ser corregimiento. Y si no es municipio, pero estos son corregimientos. Está cerca del Parque del Café, entonces yo creo que agarran gente y turismo por el parque. Cómo pega el sol, no se imaginan ustedes. ¿Seguimos? Nos vamos a Montenegro entonces. Vamos a pasar por el Parque del Café acá adelante. Miren la cantidad de... acá está, este es el... Mall del Café. Este no es el parque. Bueno, seguimos. A ver si encontramos un Parque del Café. Este es el Parque del Café. Es un parque temático. Hasta donde yo entiendo es este... parque de diversión. Ahí estaban los precios, 85.000 para el adulto. Un lugar que retiene mucha gente de turismo. Y hay un hotel. Y bueno, eso es. No vi, si hacía un parque de eso de diversiones, no vi montañas rusas y esas cosas, pero sabes, ya me voy a investigar porque para ver de qué se trata, al menos. Bienvenidos a Montenegro, música en la plaza. ¿Cómo lo ven? Fin de semana de fiesta acá, de vuelta es domingo hoy, empieza la Semana Santa y entonces te está hasta las manos. Creo que sigo viaje, ¿eh? Está desmadrado esto. Voy a tener que buscar en el mapa el próximo lugar. Nos vamos de Montenegro. Circaya se llama el próximo pueblo al que voy a ir. Son como 30 minutos. Vamos, si ahí ya nos podemos quedar, si está un poco más tranquilo. Hoy el pueblo está desmadrado acá, ¿eh? Bailongo total en la plaza, ¿eh? Bueno, me gustó eso de la plaza ahí, el fiestón. Nos vamos.